Muchas gracias por compartir este momento con nosotros en Trans 24. Muchas gracias a vosotros. Estrenaste tu primer álbum, La Cantera, el año pasado, después de varios sencillos que tuvieron un gran éxito. ¿Cómo fue este trabajo para unir las canciones bajo una lógica común y dentro de una misma propuesta? Pues para mí, empecé a trabajar en el álbum como hace 3 años. Y realmente como que cuando empecé a componer las canciones como que no tenía todavía como este hilo conductor que pudiese unir el álbum. Eso que creo que fue como con el tiempo de ir agrupando las canciones y ver el sentido que iba cobrando por sí mismo. Y fue cuando pues, surgió el título como de La Cantera, ¿no? Para mí eso estaba como muy vinculado con lo que era pues, la música que había aprendido pues, en el pueblo de mi abuela, que es donde empecé a cantar y a tocar la guitarra. Y como todas estas influencias que conocí allí, ¿no? Y la música que empecé a escuchar allí. Y realmente el término de La Cantera hacía referencia a como nos llamaban como de pequeños a los niños, ¿no? Como, pues, esta es La Cantera, como un relevo generacional de alguna manera, ¿no? Y para mí esto como también significaba, sobre todo en mi caso en concreto, en el pueblo de mi abuela, que es un pueblo pues, en el interior de Aragón, que sí que, como muchos otros sitios, ha sufrido como este abandono rural, ¿no? Como las ciudades, como que sí que como veo o esta ilusión pues, de como las futuras generaciones que van a permitir como que estos pueblos pues, como que sigan teniendo vida, ¿no? y que sigan perdurando. La gente te conoce sobre todo por tu tema Guantanamera, que salió en 2018. Unos años después, ¿has entendido qué hizo que esa canción en particular funcionara tanto con el público y cuál es ahora tu relación con esa canción? Pues, sinceramente, como que fue como la segunda canción o la primera canción que compartí en las plataformas. O sea, la grabé en casa como sin esperar nada a cambio y fue como cuando se viralizó de alguna manera, ¿no? Y al final es la que me ha acompañado a todos sitios y la que ha servido como de estandarte como de mi música, ¿no? Y yo creo que como igual que mucha gente como que odia como esa canción que tiene que cantar siempre como por obligación, a mí yo creo que con las canciones o con mis canciones como voy viviendo pues, como diferentes relaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Como que, pero creo que en esta en concreto, al significar tantas cosas, es una canción que nunca voy a dejar de sentir al cantarla. Y a pesar de que el reconocimiento y la fama llegaron gracias a internet, a las redes sociales, tú tocas una música folk con referencias tradicionales. ¿Cómo vives este contraste? Pues realmente creo que es que no es tan raro porque creo que, en mi caso al haber, creo que he crecido pues, en una generación que nos hemos como nutrido pues, de muchas referencias, ¿no? O el haber tenido pues, todo este acceso a internet o como toda la vorágine como de información, pues como que no difiere una cosa con la otra el tener pues, en tu playlist o en tus gustos musicales pues, el reggaetón o poder tener el acceso a una canción tradicional de hace 80 años que quizá alguien de hace 20 años no podría tener ese acceso, ¿no? O no podría como descubrir o indagar como más sobre la música del pasado. Y creo que esto es como muy un reflejo de la juventud o del gusto musical de la juventud que creo que ha estado mucho más abierto y no hay como tanta. Quizá antes a la gente pues, le gustaba el rock o a gente que no tenía pues, acceso a escuchar música y escuchaba lo que sonaba en la radio y estaba con todo mucho más dividido, ¿no? Y creo que ahora se demuestra como que tenemos un abanico muy amplio de gustos. ¿Y es este mismo amor hacia el folclore que lo que te hizo conectar tanto artísticamente con América Latina? En una entrevista yo leí que dijiste que hablar del folclore latinoamericano es como hablar del océano porque es inmenso y hay diferentísimos colores.
Qué bonito. Pues la verdad que sí, o sea, porque estas referencias en las que empecé como a conocer cuando empezaba a tocar las primeras canciones que tocaba, eran del folclore latinoamericano, ¿no? O sea, de hecho Guantanamera es una referencia a una canción mítica de la canción cubana. Y sigue siempre como que he sentido un vínculo muy, muy, muy fuerte con todo el imaginario y todas las historias de la música latinoamericana. Y sobre todo como pues, referentes como pues, Chavela Vargas o Caetano Veloso o Simón Díaz, que son, al final como que se agrupan todo en un continente, pero es que son mundos completamente diferentes, ¿no? Y siempre he sentido este vínculo y el llegar como por primera vez aquí, ¿sabes? Sientes como que de alguna manera como que hayas estado, pero como que tienes como todo por descubrir, ¿no? Y bueno, haces muchas referencias a este continente en tu música, Guantanamera, el mezcal, pero es un continente donde nunca viviste. ¿Ves como una posibilidad en el futuro pasar más tiempo acá, conocer artistas, viajar y componer? La verdad que sí, o sea, porque la primera vez que estuve en septiembre, fue la primera vez que visité Latinoamérica, estuve en México por primera vez. Claro, descubrí como un mundo nuevo, ¿no? O ver como una escena en la ciudad como completamente diferente a la que puede ocurrir en cualquier ciudad de España, ¿no? De pues, músicos que se juntan, géneros que se tocan. Y la verdad que siempre, o al menos en este viaje, pues siempre como que me vuelvo como lleno como de inspiración, ¿no? y de referencias. Sí que tengo muchas ganas de poder volver, pero con tiempo, ¿sabes? ¿No? El tocar y irme. Y me apetece mucho ir viajar a Venezuela, como indagar como mucho en el folclore venezolano. Y aquí en Colombia pues descubrí pues, como todos los dos lados del océano, ¿no? Como y descubrí como todos los tipos de música y como tan originales de cada sitio. Y o sea, al final creo que no te morirás aprendiendo como todo lo que hay por descubrir. Además, aquí tienes un público bastante firme. Por ejemplo, en Bogotá abrieron una segunda fecha de concierto cuando se dieron cuenta que la primera se llenó, o sea, súper rápidamente, y la gente sabe perfectamente tus letras. ¿Cómo te sentiste frente a eso? Pues la verdad que es muy bonito. O sea, claro, cuando sales de tu tierra y te vas como a un sitio tan lejano y que la gente como que ya ha conectado antes de conocerte con tu música y con lo que estás contando, es como muy... Es una sensación muy fuerte, ¿no? Y la otra noche aquí y en Bogotá fue increíble como ver la gente como con tanta energía y tan entregada y sabiéndose todas las canciones desde que empezó el concierto hasta la última canción, ¿no? Que fue increíble. ¿Trabajas siempre o casi siempre con el mismo director para tus videoclips, Pedro Artola? Cuéntanos cómo nació este dúo artístico. Pues nació de una manera la más inocente posible. Nosotros, o sea, como yo le conocí por redes y se veía como su trabajo, pero como por la estética que tenía como en sus fotos, ni siquiera había hecho vídeos. Y le propuse entonces hacer el vídeo de Guantanamera, que se viniese a mi pueblo para grabarlo. Y desde entonces ahí se forjó un vínculo muy fuerte que, más allá de los vídeos, pues Pedro ha sido alguien que ha estado como muy presente en la dirección creativa y que ayuda como a generar como todo el imaginario como de los vídeos y de las historias que acompañan a la música, ¿no? Que al final como me parece la manera más... como creo que es la manera como de enriquecer las historias que estás contando, ¿no? El aportar pues todo ese espacio como detrás de la música. ¿Y tú te implicas mucho en la parte creativa de estos videos? O sea, la verdad que siempre como que desde el principio, cuando no hacía vídeos, siempre he estado como interesado pues como en todo lo artístico, ¿no? O en lo creativo. Y recuerdo que al principio pues, me hacía yo mis carteles para los conciertos, me los diseñaba yo. Y siempre creo que al final, si tú estás como contando una historia con tus canciones, creo que el supervisar o el tener atado como lo que acompaña tu música es lo que tienes que hacer, porque si lo hace otra persona,
no tiene sentido, ¿no? O sea, al final tienes que contar tú lo que quieres contar y lo que está vinculado a tu música. Y hablando de tu conexión con la parte visual del arte, te quería mostrar un video de un gran coreógrafo francés que se llama Mehdi Carcouche, que hizo un baile con tu canción Agua y Mezcal. Me gusta cantarle al sol y en las plazas las habito. Con la frente platea me levanto y no me quito. ¿Cómo te sientes al saber que ahora tu trabajo inspira a otros artistas a crear? Pues es, la verdad que es increíble, ¿no? O sea, el sobre todo como cuando implica como otras disciplinas, ¿no? Que no es ya no solo con la música, sino cuando pues alguien pues hace un cuadro o de un videoclip o cuando alguien pues hace una coreografía de una canción. O sea, también pasa pues, incluso con escritores de novelas que dicen pues este capítulo pues me ha inspirado en esta canción. O sea, creo que es como la mecánica del arte, ¿no? O sea, que al final nunca deja haber como una inspiración o como que nada nace de la nada, ¿no? O sea, siempre hay como una referencia que alimenta como la siguiente. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Merci.